Para mí, Jaime fue tuve el privilegio de tenerlo como maestro en mi vida. Compartimos pues una relación muy corta, fueron 6 meses de relación, pero fue como toda una vida, porque realmente con Jaime era una disertación del mundo siempre. Él pues era una persona que todo el tiempo, mira, él se levantaba y estaba con el noticiero, con la radio, leyendo el periódico. Todo el tiempo su función era enterarse del país y reenterar al país de lo que realmente estaba funcionando. O sea, esa motivación que él tenía porque la gente realmente supiera la verdad, porque no comieran cuento. Para mí, el hecho de que gracias a su muerte se esté demostrando, ¿no?, esa falta de principios que tenemos en nuestro sistema judicial, ¿me entiendes?, en lo más hondo de nuestra armazón, y seguramente lo que va a seguir saliendo a la luz por su muerte, creo que es muy digno de lo que él siempre quiso, que es la verdad acerca de las cosas. No, Jaime es irreemplazable. Pero lo que sí deseo es que el recuerdo de él y lo que él nos inspira a hacer, que cada día hayan más. Ah, y por supuesto, hay gente, no sé, la puya, hay gente que está ahí luchando. Lo que pasa es que esa manera tan chaplinesca que él tenía de que uno se moría de la risa, que aunque a uno le digan la verdad, pero y que uno se pueda morir de la risa, eso es de grandes, grandes, grandes. Muy difícil, muy difícil. Un momento de despertar, pero bueno, dicen que los momentos más difíciles son aquellos que te sacuden. Y la verdad que tengo que agradecerlo porque me hizo cuestionar mucho la vida. Y desde entonces me dediqué a buscar cosas, o sea, dije, le quiero entregar mi vida a las cosas que no mueren, que no perecen. Nosotros muchas veces buscamos cosas muy superficiales para que nos llenen y nunca nos van a llenar. Ni toda la fama, ni todo el éxito, ni toda la ropa, ni todas las. Y entonces ahí encontré una familia, lo cual es lo más importante para mi vida. Y esa siempre va a estar conmigo. Y creo que fue gracias a eso, a ese despertar. Yo peleé mucho contra Colombia. ¿Sabes en qué momento? En el momento en que mataron a Jaime Garzón. Para mí fue. Yo no quería volver. Sentí que no le iba a poder perdonar. Como al país que algo así sucediera, porque para mí Jaime no era un amor, era como Chaplin, digamos, era una persona que para mí fue inaudito que lo asesinaran, como asesinan a tantos líderes que quieren hablar y cambiar el país. Entonces yo estaba como súper, súper en guerra yo misma.